Ah, no, ya estamos en el segundo tiempo de acá del partido de Tiburones Rojos de Renton y el equipo de Milton Washington. Marcador 4-1 favorable al equipo de Milton Washington. Y acá tenemos un tiro de esquina acá favorable al equipo de Milton. Bueno, se termina perdiendo ya, saque de puerta que favorece al equipo de Tiburones. No, un tanto parejo este partido ya en el segundo tiempo. Y vemos, bueno, la ventaja del equipo azul ha sido que tiene cuatro jugadores puede decir que ganan en altura. Y bueno, eso ha sido, le ha sacado ventaja pues para estar arriba en el marcador. Y bueno, ha aprovechado las oportunidades que ha tenido. Y eso se refleja en el marcador. Bueno, el equipo de Tiburones ha ido acomodando poco a poco en el terreno de juego. Y bueno, tenemos un marcador 4-1 favorable al equipo de Tiburones. Bueno, acá Nolan tenía para pegarle bien, pero no, termina tirando ese tiro y es desviado ya. Saque de banda que favorece al equipo azul. Come on, get your player.
watch each other. Yeah, está dentro.
Nuevamente anota Luis para Tiburones. Tiene buen toque, un balón parado, tiro libre, sabe medir bien la distancia y después le anota un buen gol. En cada equipo de Milton Washington y el marcador ya tiene a 4-2 favorable al equipo local. Equipo azul, equipo de Milton Washington. Bueno, Tiburones ha ido acomodando sus piezas ya en este segundo tiempo y pues bueno, está 2 goles abajo del marcador y bueno, el equipo azul va a tratar de presionar más, porque si no pues se le puede venir el empate. Bueno, quizá la imagen no sale al 100%, bueno, ya que me encuentro en el lado opuesto del sol. Es el único espacio que encontramos acá para poder grabar, ya que siempre buscamos el mejor ángulo para que salga una buena imagen. Y en esta ocasión, pues acá el sol, bueno, nos vino a dar un poco de calor esta tarde. Bueno, gol. Acá vemos que un remate, una pelota queda rebotando. El primer tiro pega al poste y el equipo contrario aprovecha un contrarremate y al marcador se abulta 5-2.
Bueno, cae el sexto gol para el equipo azul. Marcador 6-2. Gol de Tiburones, acá anota número 7, Nolan, y bueno, marcador 6-3. Bueno, hubo aquí un cambio del equipo de Tiburones. Bueno, se hizo cambio en la portería. El coach hizo el cambio, deja a Emily. Termina jugando en la portería. Esto es, bueno, lo que resta del partido. El marcador 6-3. Bueno, es un cambio, ya que sabemos que Emily juega en la posición de goalie. Entonces,
hicieron el cambio de esta posición y el marcador continúa 6 el equipo blanco y azul y 3 para Tiburones. Bueno, qué golazo. En esta ocasión Aldo le pega pierna derecha y pone el marcador aún más interesante, 6-4. Y bueno, ya en las porchimerías de partido, pues pone el marcador a 6 para el equipo blanco y azul de Milton Washington y 4 para Tiburones Rojos de Renton. Partido ha subido un poco de volumen, pues ya el equipo de Tiburones consiguió 2 goles seguidos, entonces eso hace que venga el equipo azul a presionar más y el equipo de Tiburones pues está presionando también y bueno, eso motiva a tener un partido más peleado. Una tarde soleada acá en Milton, Washington. Bueno, ya el sol se hace presente y ojalá el ambiente se venga a calentar un poquito, ya que en los últimos días hemos tenido mucha lluvia y frío y eso hace de que en su área la temporada está muy fría. Qué bueno con tanta cosa en el ambiente. Ojalá y que venga el sol a calentar el ambiente. Bueno, el árbitro da por terminado el partido, el marcador 4 favorable a Tiburones, 6 para el equipo de Milton Washington. Bueno, es un partido emocionante ya en los últimos minutos. Bueno, hemos disfrutado de un buen partido esta tarde acá en Milton Washington. Los dos equipos pues
nos deleitaron con un buen partido. Y bueno, esta tardecita acá un poco soleada, bueno, ya no. En la entrada a la primavera, pues ya miramos un mejor ambiente. El saludo final de los dos equipos, saludan y saludan a los árbitros centrales, al ref. Entonces,